están ahí son hembras. Sí, esta es la segunda campeona. ¿Campeona? Sí, la campeona reservas. Muy bien. Ella es la mamá. ¿Ese es qué raza? Es Ibero. ¿Y ese otro que está acá? Este es el campeona reserva también. ¿Campeona reserva? Sí, campeona reserva. Raza Ibero. ¿Más o menos qué edad maneja? Ella maneja 12 meses. 12 meses de edad. ¡Luis! ¿Hasta acá llega o sigue en esa otra? No, ella es la campeona y su mamá. Oh, está bueno. Por ahí viene el dueño, ¿no? Este. ¡Don Luis! ¡Don Luis! Se fue. Se fue, vea. Pero lo fue para que lo entreviste. Buenas tardes, aquí estamos con el ejemplar AS Candela. Ella es una potranca de 14 meses, es de la raza iberoamericana. Pues el proceso, ella tiene que entrenar por lo menos 4 veces a la semana, 1 hora y media cada día. Luego de eso se le da media hora de recreación y ya. Luego de eso se mete al tramo, se le da su concentrado, su heno, y pues básicamente ese es el entrenamiento que ella recibe durante este tiempo antes de la competencia, y pues gracias a Dios los resultados fueron positivos y obtuvimos el primer lugar. Excelente, ¿verdad? ¿Sí la tiene a la venta o no? Porque algunos amigos quizás van a decir si la vende. Pues habría de hablar, nada más. Muy bien. Sería de hablar, pero pues también tenemos más ejemplares en el corral. Sí. ¿Qué razas tienes o cruces? Nosotros tenemos españoles y tenemos peruanos y iberoamericanos. Muy bien. Sería la combinación de ellos dos. ¿Cuál es la dirección para llegar al rancho por ahí? San Nicolás, San Carlos Lempa, y la finca se llama Finca El Trapiche. Muy bien. ¿Qué están por acá? La estancia. La estancia. Pero no es por el lado de Chinameca. Ahí está, vea. ¿Qué edad más o menos maneja este potro? Año y medio. Sí es potro, ¿verdad? Hembra. Ah, sí. Ponelo ahí. Dos personas se llevan la correa.